Hola, muy buenas tardes. Grabamos este informe en pleno centro de Llolleo, Avenida Providencia con José Miguel Carrera. Escenario hace un par de días de una violenta trifulca, de una riña callejera que dejó varias consecuencias. De momento, un joven sanantonino con diversas lesiones producto de varias mordidas que sufrió por perros callejeros de este sector en lo que fue, tal como les digo, una riña callejera. Este yoyeíno concurrió hasta uno de los locales que está en la mitad de cuadra aquí en José Miguel Carrera, en el lapso que va de Avenida Providencia hasta Inmaculada Concepción, cuando se generó una discusión, un altercado con gente que vive en este lugar, que son consumidores de drogas, que están con problemas de alcohol y que deambulan por las calles del centro de Llolleo. En medio de esa trifulca, en medio de esa pelea, de esa riña callejera, este yoyeíno con un arma blanca atacó, se defendió eso de unos perros callejeros que estaban acompañando a estas personas, y eso dio origen posteriormente a una funa a través de Facebook en el grupo de la Feria de las Pulgas de San Antonio, donde a él se le acusó de haberse bajado sin mediar ninguna provocación de su vehículo a atacar a los perros que estaban acá en la calle. Eso resultó ser una mentira. Hay que decirlo con todas sus letras. La funa contra este sanantonino es falsa. Las personas que publicaron esta denuncia lo que hicieron fue mentir respecto a lo que ocurrió en este lugar. No voy a calificar yo las intenciones que hay detrás. Presumo que es la falta de información y muchas veces también la férrea defensa que hacen algunas personas de los animales les impide probablemente conocer con objetividad los datos de cosas que ocurren, que en este caso fue una persona defendiéndose de un ataque de dos adultos y varios perros. Vamos a conocer el testimonio de este joven que es conocido en el sector de Llolleo. Él no quiere mostrar su cara, no quiere decir su nombre, lo ha pasado mal durante toda esta semana, ha recibido amenazas después de la funa. No solo eso, las heridas que sufrió en el contexto de las mordidas de los perros y de las agresiones por parte de estas personas. Este es el testimonio de El Paliña respecto a lo que ocurrió aquí en pleno centro de Llolleo. Uno de estos gallos viene y escupe el completo que me habían servido a mí, y yo, como no pagué, dejé la torta, me iba a devolver y me dice que corra el auto, y si no me iba a hacer cagar el auto porque yo me había comprometido con él y dónde estaba la palabra, y empezó a hablarme. Entonces yo vine, lo golpeé y los perros me atacaron al tiro, los perros que estaban con él y otra persona más que estaba con él ahí. Entonces, sí, me sacaron una cuchilla, me tiraron golpe. Tuvimos la posibilidad de conversar con él, como les decía, no quiere mostrar su rostro, no quiere que digamos su nombre, y es comprensible a raíz de todo lo que está pasando por estas mentiras que se publicaron a través de Facebook. Él explica en la segunda parte que vamos a revisar ahora de sus declaraciones qué fue lo que pasó, y descarta de plano que él haya agredido sin ninguna razón a estos perros. Lo que él hizo fue defenderse, lo relata de esta manera. Yo a las finales me defendí como cualquiera de un ataque de un perro que no tiene ni una vacuna, yo no sé qué enfermedad tendrán, son perros de la calle. Y un perro que ataque a una persona, ya la persona tiene miedo. Ya tres perros, no cree usted que con lo que haya tenido ese día tenía que sacármelos de encima. Tuve que arrancar del local, dejar a mi mamá comiendo con mi hijo ahí, y nada, irme porque tuve que prácticamente arrancarme. Bueno, este es el testimonio de la persona afectada, víctima de las agresiones que sufrió aquí mismo donde estamos a esta hora de la tarde en Llolleo grabando este informe, pero también víctima de las redes sociales. Se le acusó injustamente, se le calumnió respecto a lo que había ocurrido en este lugar, y eso lo pudimos comprobar no con una, sino con al menos cuatro testimonios de trabajadores de esta calle que fueron testigos de lo que pasó. Vamos a revisar las primeras dos declaraciones de personas que tampoco quieren mostrar su rostro porque temen ser agredidos por los defensores de los animales. Así están las cosas, pero de todas maneras son testigos de lo que ocurrió, y además uno de ellos incluso ayudó a este joven a defenderse de los perros y de las personas que lo estaban atacando justo en la calle donde nos encontramos a esta hora de la tarde. Revisemos el primer par de testimonios. Como está de cumpleaños su papito, iban a preparar una sorpresa. Y el Jerry se va. Y se fue, yo me despedí de él y de repente los muchachos esos que están en la calle lo insultaron. Y el muchacho no lo aguantó porque andaba con la mamá y con el hijo. Entonces se bajó del auto y le pegó. Le pegó, y de ahí los perros lo atacaron. Cuatro perros lo atacaron a él.
lo atacaron. Yo vi cuando lo estaban mordiendo y más, yo me metí para defender. Yo he tenido percance con ellos porque son atrevidos, entonces uno los ve como de la calle, entonces de repente uno igual tira a defenderse, entonces siempre los perros atacan, siempre a niños. Y imagínese usted qué pasa si sus perros atacan a un bebé, a un niño que va caminando con la mamá con bolsa. ¿Qué va a hacer la mamá? Ellos validan completamente la versión que les mostramos ayer en las noticias y que hemos presentado también al principio de este reporte. Vamos a revisar otros dos testimonios de personas que fueron testigos de lo que ocurrió y que permiten confirmar que las acusaciones que se hicieron a través de Facebook hacia este joven yuyeíno son totalmente falsas. Por favor, escuchen esto. Ese día tuvieron un altercado con el joven, que le pidieron plata y se fueron de palabra los dos y al final terminaron agarrándose a mano y los perros, por defender a ellos, se le tiraron al cabrón. Y eran tres o cuatro perros que entre ellos, más las personas y todo, el cabro se trató de subir al auto y no sé si agarró un cuchillo, lo primero que agarró, y se empezó a defender. Se le tiró más gente arriba, no lo dejaban irse, tuve que salir arrancando. Se quiso montar su carro y los perros lo atacaron. Y de hecho ya hemos tenido varios problemas con esa gente. Esa gente me insultó hace una semana porque el hecho de ser extranjero y la cuestión, lo saqué de aquí la ferretería porque estaban haciendo su necesidad de aquí en el patio de la ferretería, donde nosotros tenemos que estar limpiando y somos los que mantenemos esto limpio. Y los perros, pues, cuando ellos atacan, los perros igual atacan también. Lo más relevante y lo que tiene que quedar claro es que las funas a través de Facebook no resuelven absolutamente nada. Muchas veces son calumniosas, son imputaciones que no tienen ningún asidero con la realidad, como es el caso de este joven que ha tenido que sufrir no solamente las mordidas que le propinaron los perros callejeros en este sector, el mal rato que pasó su propia madre, muy angustiada por la trifulca en la que él se vio envuelto, el impacto que esto provocó a su hijo de 2 años que lo acompañaba ese día, sino que además de todo ese problema, las funas a través de Facebook, donde ha recibido amenazas, insultos, se ha publicado fotografías de él, el lugar donde vive, gente, la verdad, bastante ociosa que genera este tipo de daño sin conocer la realidad de los hechos. Quisimos meternos en esta historia y por eso vinimos a Yoyeo. Obtuvimos testimonios de testigos, personas que vieron lo que ocurrió y que validan finalmente la historia que nos relató este atribulado San Antonino, que de verdad esperamos pueda superar el difícil momento que está atravesando. Se lo queríamos contar de esta manera y también aprovechamos de hacer un llamado a ser más responsables sobre el uso que le damos a las redes sociales y a no creer todo lo que se publica. Todo lo que se publica en Facebook, básicamente, no siempre es la verdad, como ha quedado demostrado en este caso. Seguimos con más noticias en el estudio.